rainstorm. Put your rubbers on your feet. Comes a rainstorm. Put your rubbers on your feet. Comes a rainstorm. Put your rubbers on your feet. Comes a rainstorm. Rainstorm. Comes a rainstorm. Put your rubbers on your feet. Comes a rainstorm. Put your rubbers on your feet. Comes a rainstorm. Put your rubbers on your feet. Comes a rainstorm. Rainstorm. Hola gente, bienvenidos al segundo programa de Viviendo Punta del Este todo el año. Tenemos nuevas empresas, nuevas firmas que se han sumado a la propuesta, así que estamos muy contentos y queremos compartirla con ustedes. ¿Nos vamos ya de recorrido, Seba? Vamos. Vamos, Mati. Bueno, amigos, ¿y a quién no le gusta dormir y descansar bien, bien, bien profundamente? Acá estamos en Rosen y lo mandé a Sebastián, que es el hiperactivo de la familia, el que nunca duerme, para que hable con Rosario y le cuente el secreto del buen dormir. Ojalá que lo encuentre. Vení, Mati, vamos a ver en qué andan. Hola, chicos. Hola. Acá estamos. Buenas, buenas. Bueno, los íbamos a esperar probando un sommelier, pero la gente es mala y comenta, Rosarito, ¿viste? Después dice cosas que no son. Así que, pero pasemos igual para ponernos más cómodos, aunque no sentemos, ¿no? No nos vamos a acostar para no dar, a hablar. Contanos un poco el producto de Rosen. Rosen es una marca chilena. Estamos instalados acá en Punta del Este hace unos 15 años. Vendemos colchones solamente de resortes, con bases de resorte o de madera. Acabamos de inaugurar un local en Montevideo, en la zona de Punta Carretas. Dejamos de estar en Pocitos para pasar hacia Punta Carretas. Bueno, y acá estamos en Avenida Italia y Patagonia, desde, ya te digo, hace 15 años, brindándole a los clientes el buen descanso, asegurarles unas muy buenas vacaciones descansando. Excelente. El local, todos lo conocen, es un local súper amplio, luminoso, que estamos en plena reforma. Nos ha pasado en esta época, todos estamos de reforma. Por eso hoy vamos a estar un poco reducidos de espacio para mostrarlo en el próximo programa en todo su esplendor, ¿verdad, Rosarito? Exacto, estamos tarde, una reforma, porque viene, estamos esperando la nueva colección. Pasa de tener un número que estábamos 1.1, 1.3, 1.5, 1.7 y 1.9. Ahora pasa pasión, emoción, espíritu, emoción, armonía. Y traemos una colección nueva que es Omnus, la línea de Tecnogel. También fantástica en colores y demás. Así que bueno, la próxima, si Dios quiere, vamos a tener van a poder disfrutar de la nueva colección, con el local armado y demás. Bien, porque la idea además acá es probarlo, ¿no? Porque es muy lindo de ver, pero si uno va a pasar tantas horas de su vida acá, hay que probarlo. Sí, el cliente, nosotros hacemos con Anita, mi compañera, mucho énfasis en que lo prueben, que el cliente se tiene que acostar, es la idea, si bien el rato que está acostado se lleva una idea cabal de producto como es. Tenés colchones que son de resortes entrelazados, de una sensación suave, te acostás y por ahí sentís la sensación de rebote o de más de movimiento como este que estamos ahora. Después tenés una línea más firme con pillow top. Bueno, eso es la idea, es que el cliente lo pruebe y en base a eso y la incertidumbre que él tenga del producto que quiere dormir en algo firme o en algo que no se mueva o en algo que sea muy mullido, en base a eso le vamos recomendando el producto que tenemos para cada cliente. Él dice, lo que busca, ustedes buscan lo que necesita encontrar. Si viene solo, sin la señora, vos y Anita hacen la parte de... Porque una cosa es un sommelier de dos plazas acostarse uno y otra cosa acostarse dos. Si hacemos el de señora... ¿Tenemos ese servicio o no? En algunas ocasiones sí, te lo piden y no podés decir que no, obviamente. Hemos tenido muchas, muchas anécdotas muy cómicas. Es un lugar que es muy personal, no es que vendés un producto al por mayor, es un producto específico y personal. Entonces el cliente cuando viene, a veces, qué sé yo, preguntan o lo prueban de tantas maneras. De rodillas, con la mano, con el pie, con el... Bueno, entonces ahí siempre se produce y además un vínculo muy cercano con el cliente, que en algunos casos termina siendo amigo porque, bueno,
acá es como un lugar de un espacio tan tranquilo que se hace como muy ameno y muy bien. Bueno, simpatía como verán es lo que sobra, así que los esperamos acá para que vengan a elegir. Rosario los va a atender de maravilla, los va a dejar probar todo. Así que repitiendo de vuelta la dirección, Rosario. Es Avenida Italia y Patagonia. Los esperamos, ¿eh? Gracias. Un beso, que pasen bien, los esperamos. Estamos en un mediodía espectacular en Punta del Este y estamos en Autolíder Uruguay. Muy gentilmente nos está esperando acá Joaquín Ramos. Vendedor, ¿cómo estás, Joaco? Sebastián, ¿todo bien? Bien, acá, esperando la temporada. Muy bien, ¿nos mostrás un poquito? Vamos a pasar adentro que hay de todo cosas muy lindas que ya van a ver. Adelante. Bueno, acá estamos en el showroom, tenemos cuatro autitos para esta temporada, un SLK350 con motor V6, 306 caballos de fuerza, con turbo, es un modelo nuevo. Después por acá tenemos un E250, un motorcito con cuatro cilindros, pero con buena potencia, 204 caballos. Luego pasamos una berlina, un C250, coupé, una nueva línea que trajimos hace 3 meses aquí al Uruguay. Ya hicimos la presentación y la verdad que está teniendo bastante aceptación en nuestros clientes. Y bueno. Joaco, escúchame, ¿podemos elegir uno de los autos y que me cierres la capota? Mostrame algo. El que tú quieras, elegilo vos. ¿Vamos al primero de todos? Cuidado que va para entrar el techo. Es una capota rígida. Mirá qué bueno. ¿Lo viste, no, Mati? ¿Cuánto? 5 segundos. Proceso muy rápido, sí, la verdad. Espectacular. Se están con ganas de ver los otros, pero no va a ser hoy. O se vienen por acá, ¿nos decís la dirección, Joaco? Sí, estamos acá atrás del shopping en Pascual Gatás, esquina San Francisco. Abrimos de nuestro horario desde martes a sábado, cuando es invierno, y en temporada todos los días tenemos abiertos. De 9 de la mañana a 1 y después de 4 a 8 en temporada. Así que los esperamos. Buenísimo, tienen que venir. Hay de todo, Joaquín no tiene pereza de mostrar. Y si no, esperan el próximo programa si quieren ver cómo se cierra la capota del otro. Un poquito, vamos a estudiar un poquito todos, ¿no? Pero un poquito más vamos a mostrar, sí. Genial. Autolíder no termina acá solo en el showroom. Tenemos atrás nuestro, ya podés ver, Mati, hay una especie de boutique. Contame un poco, Joaquín. Tenemos la boutique con los productos de Mercedes-Benz, todo con nuestros lobitos. Tenemos mates. Alguna carterita en cuero, tema de golf, relojes, alguna toallita Mercedes-Benz, bolsos, palos de golf. Así que tienen un poquito de todo para regalar a los clientes o familiares que les guste la marca. Mira qué bueno. Joaquín, también tienen service, ¿verdad? Postventa, exactamente. Somos la única marca de alta gama que tiene servicio oficial aquí en Punta del Este. ¿Podemos meternos en el taller o es demasiada invasión? No, vamos. Adelante. Bueno, acá tenemos los elevadores. La computadora está por ahí, donde hacemos los servicios y los chequeos para que el auto esté en condiciones. Le hacemos un servicio de entrada, un chequeo de entrada, perdón, y otro de salida para corroborar que el auto esté bien. Tenemos la parte de repuestos. Aquí tenemos una GL, una camioneta única. Hay pocas en Uruguay. Si quieren ver por adentro. Qué bárbara, vení, Mati. Dale, si haces una buena toma, te la regalo. Ah.
¿Cómo me queda? ¿Eh? ¿Es mi talle? Ya está. Buenísima. Muy buena. Espectacular. Tenemos otras marcas, también trabajamos con Alfa Romeo, Ferrari, Maserati. Y bueno, en el fondo tenemos unas motitos Vespa, MV Agusta, Aprilia, que si quieren las podemos ir a ver. Dale, vamos, vamos. Acá estamos en el local del fondo. Adelante. Como pueden ver, tenemos también cuatriciclos Honda. Alguna motito de agua para el verano, para que se puedan divertir yendo a la isla. Y por aquí comenzamos con Grupo Piaggio, que sería también las modelos míticas Vespa. Empezamos desde una 200 centímetros cúbicos, dos tiempos, 125, 250, 300, 300 Beverly, MP3, con tres ruedas. Esto es un vehículo muy divertido para acá, para punta, tiene buena capacidad de baúl. Llegando a un semáforo, tú podés apretar un botón que se para las dos ruedas de adelante y no es necesario bajar los pies. Luego acá tenemos el 500, vino hace poco al Uruguay. Si lo querés ver, tiene una forma muy rara y le gusta mucho a los clientes. Luego acá pasamos a una MV Agusta con un motor 4 cilindros, 180 caballos de fuerza. Tenemos Aprilia, una Dorso Duro, una Super Motard. Acá una Moto Guzzi, que aparenta una moto clásica. ¡Ay, qué bárbara! Preciosa, ¿eh? Con esta y una camperita de cuero ya estás en punta, ¿no? Una Aprilia Shiver. Y bueno, esto es lo que tenemos en estos momentos. Esperemos que en la temporada tengamos más stock que vamos a traer de Montevideo. Nosotros en Montevideo también estamos en Baltasar Brum, cerca del puerto, con un local impresionante que vale la pena que también lo puedan conocer. Espectacular, así que vamos a aclarar que la próxima vez que pidan un MP3 hay que especificar si queremos el audio o queremos la... ¿No? Podés tener los dos, porque la verdad que va bien también con un MP3 para escuchar la música. Buenísimo, Joaquín. Seguimos la recorrida porque hay todavía una sorpresa más acá en Autolíder. Ya nos estuvo mostrando René arriba una cosa muy novedosa que hay. ¿Podemos también acceder con la cámara? Vamos, Mati. Piso, Seba, acompáñame. Exacto, vinimos de segundo piso, ¿se acuerdan dónde entramos? El nivel de acceso, el showroom, la boutique. Bajamos después al taller, nos fuimos hacia el fondo, a la parte donde estaban todas las motos y ahora estamos en tercer nivel. Contame qué es esto. Nivel tenemos dos oficinas donde podemos manejar mejor los negocios con más tranquilidad y luego disponemos de habitaciones. Las habitaciones son para algún cliente de la marca en específico, amigos de la empresa. Adelante. Televisor, oh, no, impresionante. Baño, espectacular. ¿Qué tenés? ¿Tenés un apartamento? No, disponemos de 5 habitaciones con doble cama. Tiene kitchen también, ¿viste, Mati? ¿Tomaste? Y acá es el comedor para descansar un poquito entre pausa y pausa de trabajo. Podemos venir, tomar algo, mirar un poco la tele. Tenemos un parrillero que también hemos hecho buenos asados en verano. O sea que el cliente viene, arregla su auto, compra sus accesorios y puede también distenderse acá esperando. Puede descansar un poquito también. Buenísimo, Joaquín. Bueno, vamos a visitarte seguido. Salimos todas las semanas, todos los sábados, tenemos que alcanzarles algo. Eso no quiere decir que ustedes no vengan. Obviamente la invitación está hecha para que vengan. Joaquín nos va a atender de maravilla como a nosotros. Hay muchas cosas para ver, muchas más va a haber en verano también, Joaquín. Puesto que sí, esperamos tener alguna sorpresita, algún otro autito para mostrarles, así que los esperamos. Bueno, estamos todavía en baja temporada y vieron que el local está lleno. O sea, hace rato que estamos revolviendo, viendo cosas, no es que en invierno no hay nada. En invierno se trabaja bien, por suerte, también podés atender al cliente con más calma, que eso es bueno. Le podés dedicar más tiempo que temporada, que la verdad que en temporada se trabaja mucho. Tenemos de 13 a 14 autos por día saliendo, desde servicio hasta
bueno, cambiar repuestos y otras cosas. Así que mucho trabajo. Buenísimo, Joaquín, muchas gracias, ¿eh? A las órdenes. Seguimos conviviendo Punta del Este todo el año. Estamos una vez más aquí en Lady First y Carmen Stephens en el local del tercer nivel del Punta Shopping. Y aquí adentro hay carteras, hay zapatos, hay tapados, hay capas, hay de todo. Y conociendo a la Patricia, esto no va a durar poco. Así que yo estoy acomodado aquí. Por suerte, Lady First pensó, nosotros los esposos, los varones, tenemos cómo acomodarnos para esperar. Los dejo con ellas. Estamos de nuevo acá en Lady First y estoy con Emilia, que me va a mostrar un tapado divino. Contame, Emilia. Te cuento. Este es un abrigo corto en fibra de alpaca, la fibra que lo llamamos baby alpaca. Es combinado con tricot de alpaca en puños, cuello y los bolsillos. Cabe destacar que son trabajos realizados a mano y les vamos a mostrar que todos los abrigos, chaquetas y piezas que tenemos están forrados en seda 100% natural. Escúchame, Emilia, ¿cómo es el procedimiento para extraer esta fibra? Es un proceso totalmente ecológico que se realiza dos veces al año y de cada animal se extraen 3 kilos de fibra de alpaca. O sea que es una forma de esquila. Exactamente. Muy bien. Bueno, ¿y tenés algo más para mostrarme? Bien, este abrigo se puede usar de dos formas, por el hombro o también como capucha. Buenísimo, me encantó. Y también me enteré que tenemos como una prenda estrella porque ha salido en revistas y demás, y quiero que me la muestres. ¿Será este? Sí, es esta pieza que salió en la revista de Susana Jiménez en el mes de julio. Es una capa estilo kimono que tiene un lazo a la cintura que marca toda la silueta. En este caso la pieza es en fibra de alpaca, obviamente baby alpaca, en un color caramelo. Es una belleza, es divino porque es súper sentador, además es abrigado. Como ya dije, estas son prendas que se pueden poner con muy poca ropa debajo. Exactamente, como dijimos, la fibra se adapta a la temperatura corporal, entonces te pones un abrigo, una blusa por debajo y estás pronta. Buenísimo. Vinimos una vez más al local de Geneva, acá en la calle 31, entre Gorlero y la 20. Pablo nos dijo que tiene una novedad, algo que nos quiere mostrar, algo que recién se va a lanzar acá en Uruguay, ¿verdad? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va? Así es, estamos muy contentos. Acaba de llegar una muestra de un equipo nuevo. Es un equipo que va a llegar probablemente para la segunda semana de diciembre. Pero no te quiero aburrir con lo que te quiero contar y si querés, vamos a la mesa y te lo muestro. Dale. Esta es la cajita del equipo, ¿ok? Ella es el Geneva Model XS. Es un equipo más pequeño. Ok, respetando todo lo que es cómo viene presentado lo de Apple, viene con su cajita muy bien diseñada. Este es el equipo, ok, esto que ves acá es como los antiguos relojes, ¿te acordás? Los antiguos relojes se dividían, se marcaban así en tres, los antiguos triángulos. Bueno, esto también, al igual que los otros, tiene un lector, tiene un LED acá, tiene una pantalla táctil arriba, ¿ok? Entonces, vos vas a poder manejarlo desde acá arriba, control de volumen, y bueno, con cualquier dispositivo que tenga Bluetooth, con cualquier teléfono que tenga Bluetooth, podés acceder al equipo y simplemente apretando un play. Acá le vamos a dar un poquito más de volumen. Sí. Mirá lo que es y cómo suena. No se puede creer que salga de ahí el sonido. Está increíble, increíble, realmente increíble. Esto va a venir en color blanco, negro y rojo. Y esperamos que esté disponible para la segunda semana de diciembre, como te dije anteriormente. También tiene, si bien este no tiene la entrada para el iPod iPhone, el docking, tiene una entrada auxiliar que vos podés utilizar con la computadora, con un iPod común,
Y así como tiene también la radio FM, que acá vamos a cambiar, a ver si podemos cambiar acá. Y si no, cualquier equipo que tenga Bluetooth, ¿verdad? FM y o cualquier equipo que tenga Bluetooth, así es. Esta es la radio, como ves acá. Increíble, increíble. Está genial. Vamos a ver si encontramos alguna cosita. Se te busca sola. De la misma manera, tenés un equipo portátil, que es lo más importante, porque no te lo comenté todavía. Es un equipo portátil, tiene batería, dura aproximadamente entre 6 y 8 horas. Lo que es un muy buen cantidad de tiempo para disfrutar en él. Puedes irte a la playa, puedes irte a cualquier lugar con el equipo, te lo llevas en un bolsillo, mirá dónde lo guardás. Simplemente con saber dónde te lo guardás, ya podés pensar. Mirá lo que es. Apagaste, guardaste y al bolsillo. Está bárbaro. Además, el diseño, se me ocurre que alguien que tenga de pronto muebles de estilo, poner esto tan moderno. Ni hablar. Y además, particularmente por un tema de cómo lo vas a poder llevar y con la autonomía que tiene, es un equipo genial. Y no vas a poder creer lo que suena. Y vos lo podés escuchar acá, pero una cosa es verlo de repente a través de la cámara y otra cosa es escucharlo acá mismo en vivo. Que es... Pero además parece que estuviera haciendo trampa. Yo cuando pusiste pensé que había prendido uno de los de atrás. Te digo, no parece nunca que fuera a ser este equipo y que suena. Es increíble, increíble. Es impresionante. Me parece que es un muy buen regalo para las fiestas, para Navidad. Quedamos bárbaro con un regalito de estos. La verdad que impresionante. Muchísimas gracias, Pablo. A las órdenes, muchas gracias a ustedes por venir de nuevo. Así que a las órdenes. Cualquier cosa te estoy avisando, pero esto es lo más nuevo que tengo. Todavía no tengo en el local. Es el único que hay en Uruguay. Y bueno, estamos haciendo un poco de publicidad con él. Así que a la próxima espero que ya tenga para llevarte el tuyo. Bien, los esperamos entonces, vengan, que Pablo los va a atender como a nosotros, muy amablemente, les va a mostrar todo, no le molesta que le pregunten, le toqué todos los equipos, no me dijo nada, vengan, los esperamos acá. Hola gente, acá estamos en Avenida Italia, parada 4 y medio, en el local de Dobarro y Pichel. Sebastián está adentro porque tienen unas novedades increíbles, interesantísimas. Los vamos a ir a mirar ahora mismo. Van a ver qué cosas originales que tenemos por acá. Venga, gente. Estamos con Gastón Mayada, gerente de acá de la sucursal de Punta del Este, de Dobarro y Pichel. De Dobarro y Pichel, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, gracias por recibirnos. Contanos un poco tu producto, Gastón, cómo... ¿Qué nos podés contar de...? Un poquito estuvimos hablando ya, quiero que le cuentes a la gente en qué consiste, qué proponen ustedes. Bien, como Dobarro, como una empresa pionera de aire acondicionado, tiene una gama importante en lo que se refiere a desde acondicionar tanto una vivienda pequeña como una torre, como hacemos acá en Punta del Este. Y últimamente los desarrollos nuevos son los que estamos más usando, por ejemplo, la línea inverter. Son productos que pueden acondicionar desde una habitación hasta un edificio entero. Tenemos esa experiencia como Acuarela, la torre que se instaló y se vendió con aire acondicionado. Justamente la torre está equipada con un equipamiento inverter de última generación y lo que permite al cliente ahorrar en esta época muchísima energía. Consumen un 40% menos que un equipo split común que pueda tener el público en general acceso hoy, y también cuidar el medio ambiente, cosas que también fue importante para la empresa Dobarro y Pichel, muchos años trabajando sobre no colaborar con el deterioro de la capa de ozono. O sea que estamos hablando de nuevas tecnologías que están ya aplicando ustedes, de pronto equipos que quizás sean un poquito más caros, pero que a la larga resultan, además de lo importante de la parte ecológica que nos hablabas, en una economía, ¿no? Ahí está, estos equipos, como se cambiaron los gases, justamente para que no dañaran la capa de ozono, usan una mezcla de gases, que hacen que el equipo consuma un 40% menos de corriente. Y también, de esa manera, también el equipo últimamente, en un nuevo desarrollo, viene con adosado, si el cliente lo quiere, a las energías renovables. De hecho, puede trabajar
parte de esa energía puede ser recogida por un panel solar fotovoltaico que aporta la energía para que el equipo funcione directamente con la corriente que genera. Estamos una vez más en el Centro Cultural Cabling. Venimos a hablar un poquito de las novedades que tiene el centro y las propuestas que tiene para este fin de semana. Estamos delante de la parte de construcción que les contamos en el programa anterior. Está en plena ampliación este centro. Pero vamos a directamente hablar con Nacho, que tan amablemente nos atendió otra vez. Espero que ahora Pati la atienda tan bien como la otra vez. Bueno, chicos, acá estamos de nuevo en Cabling, el Centro Cultural. Estamos con Nacho, que es el que sabe todo lo que estamos haciendo al centro. Es un lugar espectacular, queremos que se acerque muchísima gente. Es un lugar que estéticamente está muy bien pensado y toda la idea artística es fabulosa. Pero hoy específicamente Ignacio nos va a contar de qué se trata lo que están haciendo este mes. Es algo que ya está instaurado y bueno, vamos a darle muchísima promoción porque es una idea fabulosa. Bueno, gracias Patricia. Este mes Cabling está participando dentro de lo que es la primer Bienal de Fotografía y Nuevos Medios. Tiene su sede en Fundación Echugarri como organizador, y que a su vez Cabling tiene una exposición dentro de esta Bienal. Ficciones, que comienza en el 2009 como un encuentro Bienal de Fotografía. Este año se institucionaliza como una Bienal de Fotografía y Nuevos Medios y trae algunas exposiciones internacionales de colecciones de renombre con artistas, digamos, que sintetizan bien lo que es la historia de la fotografía contemporánea de los últimos 20 años. Una sala de videoarte, una sala de fotografía producto de una convocatoria que lanzamos en el año 2010, artistas de la región. Y bueno, y a su vez recibimos un montón de gente, de críticos, de activos de la fotografía, de curadores, de fotógrafos y de gente a su vez que le interesa y quiere participar en talleres, ponencias hasta el día 20 de noviembre, de forma abierta, gratuita, que nos parece que es un espacio que bueno, empezamos en el 2009, está creciendo y que queremos defender y queremos que se mantenga. Ahora, como para rematar, porque es muy interesante, están trabajando aquí en Cabling y también están en la Fundación Echugarri. Contanos cómo hace la gente para llegar allá, que sabemos que es lejos y que ustedes están disponiendo de muchos medios para acercar a la gente a ese lugar. Sí, así es. El fin de semana pasado que inauguramos pusimos dos ómnibus para acercar a la gente y traerla. Este fin de semana también a través de Cabling estamos coordinando para la gente que no pueda llegar hasta Manantiales, ayudarlos para que nadie se quede sin ver la Bienal. Así que bueno, pueden llamarnos al teléfono aquí de Cabling, 42253866, así mismo, o a la página de Cabling, www.centroculturalcabling.org, y bueno, pueden informarse. Pero digo, la Fundación Echugarri queda en la ruta 104, kilómetro 4.5. Si se acercan, no es tan lejos tampoco, en el auto van perfectamente, pero aquellos que no puedan o no tengan la posibilidad de llegar hasta ahí, se pueden coordinar con nosotros y los acercamos. Perfecto. Hay que ir, Ficciones, la Fundación Echugarri, todo organizado desde Cabling, el Centro Cultural. Vayan, es un lugar único y el arte tiene que estar presente en todos. Así que los estamos esperando, Hasta el 27 tienen tiempo. Ponencias hasta el 20, arte hasta el 27. Hay que ir, los esperamos. Bye. Finalizamos el recorrido por hoy, espero que se hayan entretenido. Los esperamos el sábado que viene por Canal 7 de Punta del Este, viviendo Punta del Este todo el año. No falten, 22 horas.